Vos sabés que el poder, el poder absoluto corrompe absolutamente, entonces la corrupción. A los 86 años de edad falleció el presidente y director del diario La Prensa, ingeniero Jaime Chamorro Cardenal. El sobrino y secretario de la Junta Directiva y gerente general del medio escrito, Juan Lorenzo Holman Chamorro, dijo a un medio independiente que el deceso de Chamorro fue aproximadamente a las 8 de la noche de este jueves 29 de julio. El sobrino de Chamorro no detalló las causas de la muerte, pero informó que Don Jaime murió rodeado de sus familiares y al lado de su esposa Hilda Argueñal. Los familiares no han precisado sobre las honras fúnebres. Hasta el momento se desconoce si su cuerpo será velado. Sin embargo, el secretario ejecutivo de la prensa refirió que el deseo de Jaime Chamorro era ser sepultado y no incinerado. Holman expresó que la muerte de su tío Jaime Chamorro es un duro golpe para el periodismo independiente y para Nicaragua. Refirió que su tío era una persona de hablar pausado, pero con un carácter fuerte y firme en cuanto a la defensa de la democracia y la libertad de expresión y de los derechos humanos Holman lamentó que su tío haya fallecido sin ver finalmente a Nicaragua libre y en democracia y agregó que Chamorro deja un legado en la lucha incansable por el periodismo descanse en paz Jaime Chamorro cardenal para noticias 12 Gabriela Solorza